Nosotros aquí en Chile siempre estamos pensando siempre estamos pensando en Chile nada más, pero no estamos pensando en los mercados internacionales. Entonces, lo que yo pienso de que tenemos que hacer es siempre estar pensando de que hagamos un negocio, pero que lo hagamos en otra parte, porque ya aquí está saturada la competencia, es muy grande. ¿Okay? Entonces, pero en tiempos de crisis, ¿qué es lo que hace la gente? La gente come, la gente sale a tomarse un trago. Eso es lo que se llama, deja plata. ¿Ya? Pone un negocio donde venden tallarines, arroz, café, porque los supermercados a veces está lo que tú necesitas, pero lamentablemente en los supermercados hoy los precios están sumamente altos. ¿Bien? Entonces, si están altos, la gente dice, en vez de pegarme un viaje para ir a un supermercado, voy a ir al negocio de la esquina. Y en el negocio de la esquina, a veces tú vas hasta sin plata y te dicen, oye, mándame la plata por, hacemos una transferencia. Y listo. Y se acuerdan de tu nombre. Y saben las cosas que tú quieres y siempre las tienen. Entonces, acuérdense que, por ejemplo, todas estas grandes empresas como los hoteles, tú eres ahí un no sé, algo que llegaste y que vas a ocupar, digamos, el hotel, pero no es lo mismo que llegar a un hotel boutique donde a ti te piensan lo que tú quieres, te tratan por tu nombre y la atención es mucho mejor. Lo que busca uno es atención. ¿Okay? ¿No? Ya no, ya está aburrido de que te traten como del montón. Entonces hay que buscar cosas que uno diga, a ver, ¿cómo puedo yo satisfacer la necesidad de mis clientes? Y en eso estamos y quedamos nosotros en los distintos tipos de revoluciones y cómo ha ido cambiando el mundo. Y la pregunta fue hacia dónde vamos. Entonces, lo importante es eso, o sea, entender de que estamos en un periodo. Esperen un poquitito, voy a buscar. Vamos a ver. Aquí quedó, ¿ya? Entonces, esto ya de aquí para adelante es materia para el ensayo, así que tomen nota, ya lo tienen en la aula virtual, ¿ok? Anoche mismo les mandé el video también por si quieren repasar lo que hemos conversado. Entonces, pero ya hemos repetido tantas veces esas cosas que yo creo que ya se les ha ido quedando en la cabeza, un poquito. Pero vamos a ver qué pasa, ¿ya? Ahí me van a demostrar en el ensayo si se le quedaron las cosas o no. Entonces, la pregunta es sobre la gestión del conocimiento, por ejemplo. ¿Alguien me puede decir qué fue lo que yo les dije que es lo más importante que se ha descubierto dentro de la revolución de la gestión del conocimiento? Hay dos cosas que son sumamente importantes que nos dimos cuenta. El capital humano, uno.
Vale, ¿y qué más? Y la responsabilidad social. Y la responsabilidad social empresarial. Exacto. O sea, mira, por ejemplo, se hizo una especie de teletón para la tercera edad y la gente de la tercera edad todavía ni siquiera han visto un peso de esa teletón. ¿Okay? No llegaron a la meta, por supuesto, pero también eso no es responsabilidad social empresarial, porque en temas contables, eso es una donación y las donaciones te la devuelven después a final de año con los impuestos. La responsabilidad social empresarial es, a ver, voy a ver si puedo usar el board que tenemos simultáneamente, no lo sé. Parece que sí se puede. Bien. Entonces, miren, por ejemplo, esta. Oye, yo soy economista, así que no soy muy buen dibujante, pero eso que está ahí es una fábrica, ¿ok? Entonces, la responsabilidad social empresarial que dice de que, por ejemplo, la empresa, ¿okay? La empresa. Tiene que proveer, ¿ok? Suponte de que exista un río que esté limpio. ¿Okay? Tiene que embellecer, digamos, con arbolito, donde la gente pueda tomar, sentarse en los banquitos. Para poder descansar y hacer un picnic. Tiene que hacer una sala de cuna para las mamás que tienen niños. Mamás o papás solteros. Okay. Ese es un niñito, una niñita, vamos a ser una niñita. ¿Ya? Tiene que proveer unas canchas. Parece que son así las canchas de fútbol, ¿no? Donde la gente pueda divertirse. Tiene que hacer unos centros de capacitaciones para que la gente que tenga hijos y en el futuro quizás van a trabajar dentro de la empresa. ¿Ya? Entonces, esto es responsabilidad empresarial. O sea, invertir dinero en tu empresa para que justamente la gente pueda vivir y trabajar bien. Si ustedes se fijan, por ejemplo, si tú vas a un centro comercial acá en Chile, lamentablemente tú ves
que la mayoría de las personas que trabajan en las tiendas dentro del mall están sentadas afuera, en la calle, en el cemento o en unas palmeras que son plásticas y en las orillas tomándose el descanso del almuerzo que les toca. Y eso no es natural. No tiene la gente un lugar donde sentarse, descansar y por último, tú tienes que darle las facilidades para que las personas estén bien. ¿Bien? Entonces, la responsabilidad social empresarial ¿ok? Entonces la responsabilidad social empresarial no es profe, dígame. lo que está a la derecha de la empresa no se ve, o sea, yo por lo menos no lo veo. Lo que está a la derecha de la empresa es una sala cuna y después hay una cancha de fútbol y hay un centro de capacitación. ¿Lo estás viendo en el celular o en el computador? No en el computador. ¿Sí? Sí, pero no alcanzo a ver lo de la derecha. No sé Remover. si lo puede correr. ¿Ahí? ¿Ahí lo ven o no? Yo lo sigo viendo igual. Es que cada Tiene que uno lo achicar tiene la que arrastrar. pantalla. Lo veo. Tiene que mover la pantalla. Tiene que alejar la pantalla para verlo. Ahí lo ven. ¿Lo pueden ver o no? Sí, profe, sí se ve, es que uno Sí, puede dar profe. pantalla. Ya. Entonces, pero la idea es que ustedes entiendan que somos de que donar dinero, suponte cuando se hace la Teletón, por ejemplo, que donan 100 mil millones, ¿no es cierto?, Luxic, y todo el mundo dice, ah, qué fantástico, uy, qué bueno el caballero. Esa plata, tú cuando vas al supermercado también dices, quiero donar a la Fundación de las Rosas, ¿ok? Entonces ese dinero se va a la Fundación de la Rosa, pero después cuando tú haces la declaración de impuestos, esa plata se la devuelven al supermercado Santa Isabel o al que te está pidiendo la donación, ¿okay? Pero no es un dinero que se va, digamos, a algo lo que como le estoy explicando a ustedes, que tienen que proveer, digamos, un ambiente limpio, arbolito, poner sillitas para que la gente se siente, una sala de cuna, cancha de fútbol, un centro de capacitación para que la gente, digamos, no pueda disfrutar ese entorno. ¿Okay? Entonces, esto es responsabilidad empresarial. ¿Okay? Y suponte, y lo otro, para que, digamos, y lo otro también para que lo entendamos. Es de que pucha, esta persona me van a matar a mí aquí. ¿Okay? Esta persona bueno, eso son unas trencitas, ¿no?
esto que está aquí es lo más importante porque es el... Bueno, eso lo ven, ¿no es cierto? Sí, profe. Acuérdense que soy economista y no es mi fuerte los dibujitos, ¿ya? Pero estos dos conceptos que tanto nos ha costado entender en nuestro país, es de que nosotros tenemos que reinvertir el dinero en la empresa porque la maximización de utilidades, mínima inversión y reducción de costos, se trata de que suponte los dueños de la empresa lo único que hacen es tratar de pagarle lo mínimo a los trabajadores, invertir el mínimo capital dentro de una empresa, entonces las empresas todas son medias mediocres, ¿okay? No hay calefacción, no hay aire acondicionado, tienen la, no todas, ¿eh? Hay algunas que están cambiando y están adoptando esta nueva forma de pensar que se enseña, digamos, en la mayoría de las escuelas de negocios de todo el mundo, pero ellos ya están entendiendo, ¿okay? De que si tú no le pagas bien a tu trabajador, fíjate que el 70% de los robos que hay dentro de una empresa es justamente porque tú no le pagas bien el trabajo. Entonces el trabajador, para desquitarse del dueño de la empresa, te roba, ¿ok? Y se roba, se lleva a la casa los lápices, se lleva a la casa las corcheteras, se encuentra un computador que no está amarrado, un notebook, se lo roba, ¿ok? Entonces nada está seguro, ¿por qué? Porque simplemente la gente dice, si te pasan una camioneta de la empresa y ven un hoyo, pasan por arriba el hoyo, total, es hacerle daño al empleador, cuando, suponte, si tú le pagaras mejor a los trabajadores simplemente actuarían de buena fe y cuidarían. Fíjate que un grupo económico acá en Chile está haciendo de que cada uno de los trabajadores tengan una participación dentro de la empresa, porque se entendieron ya esta metodología y la gente está invirtiendo en que cada una de las personas que trabajan en la empresa son dueños de acciones de la empresa. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? ¿Ven ustedes algo malo o bueno en eso? ¿Qué opinan? Camila, ¿estás ahí? Andrés. Felipe. Profe, la pregunta va enfocada a qué, perdón. A que suponte lo que están haciendo algunas empresas hoy en Chile es de que cada trabajador también sea dueño de acciones de la empresa. ¿Sí? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿es eso bueno o malo? Ambas partes, porque es bueno en el sentido de que la persona igual se va a sentir más comprometida con la empresa, va a querer, ¿cómo se llama?, que las cosas vayan para mejor, pero en el ámbito malo, también depende de que a lo mejor también va a querer influenciar las decisiones que tiene. Entonces, a no ser que haya una persona que sea la encargada de reunir como opiniones o los proyectos que se quieran hacer. Exacto. Va a depender, ¿no es cierto? Va a depender, digamos, del liderazgo de la persona, ¿ok? En cuanto cuando tú te dirijas a las personas y con las cuales tú tratas. Entonces,
lo importante es de, pero entenderlo, ¿me entiendes? De que no es malo, no es malo de que suponte, si un trabajador se siente dueño de parte de la empresa, va a cuidar las cosas más, ¿ok? Y si tú les pagas salario, suponte, ¿a cuánto fue, aumentó el salario mínimo en el Parlamento? ¿Alguien sabe o no? ¿O cuánto más estaban negociando? Yo no sé si pasaron la ley y lo aprobaron o no lo aprobaron, pero... Creo que hubo un reajuste de 0 pesos, algo así, ¿o no? ¿De 0 pesos? Era de 1.500, o sea, pero no lo aprobaron. No lo aprobaron. Pero fue, o sea, muy poco. Pero, o sea, pues, está menos de la inflación, o sea, una vergüenza. O sea, imagínate tú que nosotros le estamos pagando a los parlamentarios para que suban los salarios de la gente. Ellos ganan cuánto mensual, cuánto dinero está ganando un parlamentario. 7 millones aproximado. 7 millones, y los senadores más todavía, ¿cierto? Entonces, yo pienso que no es justo. Creo que no es justo que hagan eso. Y el tema es por qué ocurren este tipo de cosas. ¿Okay? Dame un segundo. Vamos a volver a la presentación. Bien, entonces, el tema de la de la revolución de la gestión del conocimiento, existen dos cosas importantes que la dibujamos, y el capital humano y el medio ambiente. Ahora la pregunta es, con los conocimientos que ustedes tienen, ¿están dispuestos a mejorar las cosas o quieren seguir, digamos, con la misma fórmula con la cual nos han ido enseñando en pagar salarios mediocres, vivir en un mundo mediocre o cambiar el switch, ¿no es cierto?, para un mundo mejor en el cual todos nos beneficiemos, o sea, que desde el portero hasta los dueños o los accionistas de la empresa, todos ganen dinero. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Cuál de las dos opciones van a querer? Porque ustedes van a ser gerentes, van a ganar un buen salario, pero la gente que trabaja para ustedes es la gente que es mal recompensada por justamente hacerlos ganar dinero a ustedes y a los dueños. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué camino prefieren tomar? ¿El camino de solamente ganar uno o que ganen todos? Que ganen todos, lo ideal. Es lo ideal, ¿no es cierto? Entonces,
estamos, o sea, yo no sé si todos estarán de acuerdo. Aquí hay una respuesta, pero no sé si todos estarán de acuerdo. O sea, la idea, o sea, yo creo que la persona que contestó está de acuerdo con lo que piensa el, no sé, pues el 80% de los grandes empresarios en el resto del mundo. Pero aquí en Chile, acuérdense que hay 10 familias que controlan la economía chilena y no piensan de esa manera. Ellos piensan en ganar plata, ganar, y no sé en qué estarán pensando, pero a lo mejor piensan que, como los egipcios, que se llevaban todo, a todos, a la otra vida. Entonces, las cosas hay que disfrutarlas aquí, en este momento, y también tiene que darle uno la oportunidad que la otra gente llegue a final de mes y que pueda pagar sus cuentas tranquilamente y pueda mandar a sus hijos al colegio y que no tenga que vivir en función de no dormir en las noches porque no tiene el dinero suficiente para poder sobrevivir un mes, ¿sí? Porque si tú me preguntas a mí si encuentro caro o barato, por ejemplo, un metro que, o el Transantiago que cuesta 700 mil pesos. No, no 700, 700 pesos. Con un salario de 280 mil pesos, es mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer las autoridades? Deberían bajarlo a 400 pesos y toda la gente pagaría. Pagaría los 200 mil pesos porque con eso sí le alcanza. ¿Okay? Entonces ellos recaudarían mucho más dinero y la gente no, evadiría lo que hay que pagar. ¿Okay? Pero no les entra en la cabeza. O asimismo las autopistas que cobran un tag que es tremendo. Yo veo cómo han salido gente que han inventado en la patente, cuando entran a la autopista se baja una especie de valla y tú no puedes ver la patente que va pasando. O sea, nos llevan a hacer cosas que nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque ellos no entienden que si ellos bajaran los precios, mucha más gente lo usaría y no evadiría. ¿Okay? Entonces nos hacen hacer cosas forzadas que nosotros no queremos. ¿Okay? Asimismo con la burocracia que existe en temas de, por ejemplo, la burocracia que existe tan grande que al final nosotros hacemos cosas indebidas con tal de obtener lo que nos están pidiendo. Entonces, como existe esta variable, digamos, de que no se entiende todavía el tema de la gestión del conocimiento, que tienes que invertir en el capital humano y tienes que invertir en tu empresa, la pregunta es, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Vamos a esta pandemia nos está ayudando a un tema en que vamos a evolucionar como seres humanos? ¿O vamos a terminar en una revolución en la cual se van a pelear los que tienen y los que no tienen? Entonces, ¿cómo lo evitamos? ¿O qué creen ustedes? ¿Para dónde va la tendencia? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opinan? Yo creo que está como provocando que en Chile se evolucione al trabajo como desde casa, como okay. De lejos, porque
como que acá no se buscaba mucho eso, como que todo era presencial. Y siento que la pandemia está obligando a que las empresas tomen trabajo a distancia. Correcto. Bueno, les sale más barato. O sea, una persona que le llevan a la oficina te cuesta 100 mil pesos y si tú estás en tu casa te cuesta 30 mil pesos. O sea, ya estás reduciendo un costo bastante grande y la persona que tenía que ir a trabajo se tenía que trasladar con un tráfico tremendo y tenía que viajar casi 2 horas para llegar al trabajo y remotamente tú puedes hacerlo, te conectas y inmediatamente estás trabajando. ¿Sí? Entonces sí es cierto, muchas empresas van a optar por el trabajo remoto y la pandemia lo único que hizo fue acelerarlo porque en muchos países hace años, hace muchos, muchos años, ¿verdad?, que trabajan remotamente desde su casa. Se dieron cuenta que eran tan productivos como estando en la oficina. Pero acá tenemos una mentalidad en la cual la gente va a trabajar y ese temor que tú tienes, porque como no te dan una estabilidad y una seguridad en tu trabajo, tú te quedas hasta el final, hasta cuando se va tu jefe. ¿Sí? Entonces la gente en vez de trabajar de 9 a 5, el profesor, el dueño de la empresa se puede ir a las 8 o a las 9 de la noche y toda la gente se queda hasta las 9 de la noche, hasta cuando se va el jefe. ¿Sí? Y eso no debería ocurrir. Entonces esto ayuda a que podamos disfrutar nuestras vidas porque queremos estar con nuestra familia, queremos esparcir y en nuestros tiempos libres hacer lo que se nos plazca. Pero estando en ese régimen, ¿sí?, en el cual, suponte, si el jefe no se va, nadie se va. ¿Sí? Eso es absurdo. ¿Sí? Pero sí yo pienso que la pandemia nos ha forzado a que vayamos a esta nueva modalidad de trabajo. Yo no, a excepción de que las cosas las tengas que hacer manualmente y esas personas sí tienen que ir al lugar del trabajo porque no pueden hacerlo remotamente. ¿Okay? Pero hay muchas personas que el switch lo han cambiado y sí están haciendo muchos negocios a través de internet. ¿Okay? Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar, ustedes especialmente como comerciales, ver qué está haciendo el resto de la gente para ganar dinero, porque suponte si tú te vas a sentar a esperar a que llegue la educación gratuita, que llegue, suponte, los bonos, que lleguen las ayudas que están prometiendo, yo creo que nos vamos a morir esperando a que llegue todas esas cosas. Entonces uno tiene que ser proactivo, salir a buscar su forma de subsistir. Y la única forma de subsistir es a través de más conocimiento, como es lo que están haciendo ustedes en este momento. Por ejemplo, ustedes están, nadie los obliga solamente a escuchar esta clase y lo están haciendo por voluntad propia. ¿Por qué? Porque quieren ser mejores el día de mañana. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que como el 18 de octubre vamos a estar en plena solemne, vamos a ver qué pasó con Chile después de eso. ¿Okay? Y ahí vamos a conversar qué es lo que ocurre. ¿Okay? Ahora, para poder entender todo esto, digamos, ustedes tienen que acordarse de que hay tres escuelas de pensamiento económico. ¿Okay? Y las tres tienen que ver con capitalismo. El capitalismo es el único modelo que funciona y que ha funcionado desde mucho tiempo atrás. Antes era el trueque, pero después, suponte, salió la moneda y eso se transforma en capitalismo. ¿Okay? Y estas tres escuelas son las que la ven en la pantalla, ¿no? Sí, profe.
Entonces, esta escuela, okay, la primera que se destaca es cuando en la planilla anterior se ve la revolución industrial, nace la escuela conservadora. La escuela conservadora clásica o neoclásica se identifica mucho con la gente en Estados Unidos, con los republicanos, con Donald Trump, por ejemplo, una derecha, con la derecha capitalista. Nace en 1776 con la publicación de La riqueza de las naciones. Adam Smith, digamos, es el padre de este pensamiento económico. Se identifica con la mano invisible o laissez-faire. Ustedes ya lo vieron esto cuando tomaron el curso, me imagino, de economía. Capitalista o con las que tiene que ver, suponte, con las políticas monetarias, vale decir que son las políticas del Banco Central. El Banco Central sube y baja la tasa de interés y al bajarla se reactiva la economía y al subirla la frena. ¿Okay? Porque ellos están preocupados de uno de los factores que son mantener la inflación estable. ¿Sí? También está asociada con universidades como la de Chicago, como la Universidad de Chicago en Estados Unidos, más bien conocida aquí en Chile como la Escuela de los Chicago Boys, y que es un mito, porque al final ya les voy a contar dentro de poco por qué es un mito, más conocida por el Premio Nobel de Economía Milton Friedman, y los principios básicos son el libre comercio, la no intervención del gobierno en las políticas económicas del país, ya que creen, que la economía es un sistema que busca su propio autoequilibrio. ¿Sí? Bueno, eso fue lo que empezó de la mano con la revolución industrial. Pero justamente esta forma de pensar causó un revuelo en el mundo, y aparece otro señor que se llama Karl Marx, ¿okay? Que es británico también, pero él se da cuenta de que durante la revolución industrial se explotaba mucho a las personas o al capital humano. Entonces, esta escuela nace como una reacción frente a los problemas sociales que la revolución industrial acarrió junto a ella, y Karl Marx, que es su máximo exponente, él ve esto con una postura, digamos, más social, ¿ya? Muy social, pero cuando la toma la Unión Soviética o Rusia, ya la transforma en un pensamiento comunista con Lenin, con todos estos personajes que convierten a Rusia en una gran superpotencia, y la asocian con el comunismo y el marxismo, que no tiene nada que ver con lo inicial que Marx decía: solamente paren y no abusen con las personas. ¿Sí? Pero ellos fueron más allá, porque habían otros pensadores que toman este pensamiento y lo llevan a que esta postura, digamos, se identificara con el control del aparato estatal por parte del gobierno, de las políticas económicas como las fiscales y las monetarias, y era una economía planificada. Hoy esta doctrina es semi obsoleta, está pasando por grandes cambios, y estos grandes cambios se están viendo con los socialistas renovados, con una China capitalista, la Rusia que es capitalista, y está todavía en transición, y realmente no se puede decir mucho de lo que va a pasar, porque ellos siguen con su doctrina comunista o marxista,
¿okay? Pero sí entendieron de que el capitalismo era la única forma de que ellos podían salir de la pobreza en la cual ellos se encontraban, ¿okay? En estos minutos, suponte, los únicos países que realmente quedan que son de marxistas y comunistas es Cuba y Corea del Norte, ¿okay? Todos los otros han ido inyectando el capitalismo y se han dado cuenta de que pueden crecer de una forma súper vertiginosa, pero todavía tienen, suponte, detrás de ellos la máquina marxista que en la cual ellos quieren como controlar a las personas y en su época no funcionó porque si yo estoy estudiando ingeniería comercial, me gradúo y el Estado me dice ya usted se va a ir a barrer en la plaza, ¿qué incentivo te da a ti, suponte, haberte sacado la mugre estudiando ingeniería comercial y si te van a poner a trabajar en una plaza? ¿Para qué estudiaste? No es mucho el incentivo. O por ejemplo, gente que estudia ingeniería nuclear, que eso hay que ser muy cabezón para estudiar esa cuestión, ¿ya? Y te mandaban también a hacer cosas que no tenían nada que ver con lo que tú habías estudiado. Era como tú le respondías al partido y ellos te premiaban, ¿sí? Y eso no incentiva a nadie. Entonces, esta postura que hoy nosotros vemos la potencia de China y Rusia como se están, digamos, poniendo a la altura de los capitalistas, que el mejor ejemplo es Estados Unidos, el Reino Unido y casi todos los países de Europa y casi todos los países del mundo. Pero en 1929 viene esta gran recesión económica y nace una nueva escuela de pensamiento que se llama la escuela liberal. Esta es la escuela liberal, ¿cierto?, o neoliberal keynesiana, surge durante la depresión de los años 30, se identifica con los progresistas, gente de centro izquierda, la universidad, digamos, que practica todo esto, la Universidad de Harvard, creen en el libre mercado, o sea, creen en la escuela conservadora, pero sostienen que el gobierno tiene que intervenir en los asuntos económicos. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en el costado izquierdo, ¿cuáles son los problemas que produce la escuela conservadora? Son las externalidades, ¿okay? Hay el lucro exacerbado, o sea, ellos ven que el lucro es su máxima, quieren ganar solamente dinero, llevárselo para la casa y olvidarse de todas las cosas, porque la avaricia es tan grande que no permite que inviertan en salud, en medio ambiente, en educación, y no funciona el modelo solo. Entonces, nace esta otra escuela, cual dice que tiene que el gobierno intervenir en los asuntos económicos, porque estas externalidades nunca se van a resolver si tú no aplicas políticas fiscales para que sí existan y se dé garantía que existan sistemas de salud que corresponden, sistemas de pensiones, sistemas de justicia, y lo hacen a través del gasto fiscal para reducir el desempleo, velar por una buena educación, un buen medio ambiente, y esta escuela se identifica fundamentalmente con John Maynard Keynes. ¿Okay? Esto que está acá, por ejemplo, a nosotros aquí en Chile nos costó casi 250 años entenderlo, ¿okay? Porque Estados Unidos, desde sus inicios, desde que se independiza, ¿okay?, del Reino Unido, ellos no sé cómo llegan a entender de que
está bien tener, suponte, la oferta y la demanda tiene un autoequilibrio, pero también se dan cuenta de que el Estado tenía que intervenir, digamos, en estas problemáticas de las externalidades que la escuela conservadora no protege y no se preocupa. Entonces ellos dicen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una economía libre de mercado mixta, y es mixta porque suponte mezclamos las economías, la escuela de pensamiento conservadora y la liberal. ¿Okay? ¿Les queda claro esto? ¿Lo entienden? Algo, profe. ¿Algo? ¿Por qué? Sí, ¿por qué les cuesta? A ver, ¿qué es lo que no entienden? Cuéntame para que lo tratemos de ¿cómo se llama? Aclarar, porque es sumamente básico. De aquí parte todo. No tengan susto si no me los voy a comer. Estoy muy lejos. Estoy acá en una... remotamente lejos. ¿Ya? ¿Alguien quiere hacer un comentario porque no entienden? Profe, entonces nosotros seguimos como un modelo conservador más que liberal. Al contrario, yo creo que tenemos un modelo. Bueno, depende del gobierno, ¿sí? Porque suponte cuando está Sebastián Piñera, él aplica netamente el modelo conservador. Pero cuando suponte está la centroizquierda, se aplica el modelo liberal o neoliberal. Que si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando los políticos están hablando que no entienden absolutamente nada de economía, ellos dicen, este modelo neoliberal, o sea, si fuera neoliberal, el aparato estatal estaría en total control, digamos, de lo que están haciendo los conservadores. Pero acuérdense que aquí en Chile, los conservadores son los dueños de la economía, ¿okay? Porque son 10 familias las que controlan el país, ¿okay? Entonces, se llegó a un acuerdo cuando se volvió de la dictadura a la democracia, en que nosotros íbamos a tratar de mezclar, no porque nosotros quisiéramos, sino que porque el Banco Mundial intervino en la economía chilena, y nosotros antes teníamos una economía cerrada, y ellos vinieron y la abrieron. Entonces, al abrirla, tenían que hacerla que fuese capaz de sostener los embates que ocurren en el resto del mundo. Y para poder hacer eso, tenían que crear, ¿no es cierto?, tenían que fortalecer la parte, digamos, del Estado. Porque el Estado tiene que, digamos, hacer de que los conservadores, o sea, que las 10 familias, digamos, mejoren la distribución de los ingresos. Y por eso que hay una pelea en los parlamentarios, porque los parlamentarios, como ellos se formaron dentro de esta escuela conservadora, ganan un salario pero que es tremendo, y nosotros hicimos una votación
de hacer una constitución durante el periodo de la dictadura militar, y eso nos llevó a que nuestro derecho de voz se lo entregáramos al Parlamento y ellos toman las decisiones por nosotros. O sea, nosotros les pagamos a ellos el salario, pero ellos hacen las leyes y no nos preguntan después a nosotros si nosotros queremos o no queremos aceptarlas. Las pasan nomás. Entonces nosotros perdimos por ignorancia, diría yo, o por miedo que nos pasara algo, les entregamos todas las atribuciones nuestras a que nuestra voz la representara la persona que nosotros elegíamos y nos representara en el Congreso. Y lamentablemente eso no ocurrió porque ellos se hicieron amigos de los conservadores o de la familia más poderosa. Y todos los negocios se generan allá, entre los políticos, el Congreso y las familias con la riqueza que tienen. Entonces, el modelo que el Banco Mundial vino a implementar acá en Chile no funcionó. ¿Sí? Y por eso que nunca vino el chorreo, que yo les comenté en la clase anterior, no le llegó a toda la gente, y por eso que vino el estallido social. ¿Ok? Entonces, la próxima, lo que vamos a ir a votar el día 25, este plebiscito, es justamente para cambiar la constitución, en la cual se haga una constitución que sea más justa para todos y donde todos tengamos oportunidad de poder hacer las cosas y tratar de limpiar el Parlamento con todos los políticos que están ahí, que ya están maleados o tienen vicios, que tú tienes que elegir por apruebo o por un rechazo. Si quieres que siga todo igual, votas por rechazo y vamos a seguir en lo mismo. Estamos hasta el día de hoy. Si tú apruebas el cambio de la constitución, hay dos opciones. Una que es mixta, en la cual suponte se van a meter los políticos del Parlamento a hacer la nueva constitución, y hay una constitución convencional, creo que se llama. ¿Okay? Pero no puede decir la palabra mixta, porque en el momento que si tú votas por la mixta, entonces van a entrar los políticos a meterse en hacer una constitución a la pinta de ellos y no a las necesidades que nosotros necesitamos hoy, en el cual supongo que exista justicia social para todas las personas. ¿Okay? Y ese es el gran debate. Y obviamente los conservadores no quieren soltar, digamos, un sistema que lo ha estado alimentando por 40 años con unos salarios estratosféricos, porque ellos ganan más dinero, imagínate tú, que los senadores en Estados Unidos, que es una potencia gigantesca. Entonces, uno tiene que tomarse súper en serio lo que nos está pasando con este estallido social y con lo que viene hacia adelante. Por eso que yo les digo, o sea, va a venir una revolución, capaz que venga una revolución social, porque no llegamos a ningún acuerdo. Y la idea es de que, suponte, la pandemia nos frenó un poquito, a ver si nos pegaba un ladrillazo en la cabeza y despertábamos, y tratáramos de entender qué queremos nosotros para el futuro, para las generaciones que vienen. Queremos que tengamos un país limpio, sin corrupción, sin favoritismo, sin meritocracia, donde la gente se gane sus puestos, digamos, por lo que tú eres, y no porque suponte aquí la discriminación es gigante. Si tú vives en cierta parte, te dejan fuera, porque tú tienes que ir, suponte, en la dehesa, o tienes que haber ido a ciertas universidades. Entonces, eso no puede existir. Tiene que ser igual para todos. Porque todos somos iguales, ¿okay? Y eso es lo que
la gestión del conocimiento nos enseña. ¿Qué es lo más importante? El capital humano, sea de donde sea. Hay gente muy, muy inteligente, puede haber estudiado, suponte, en la universidad, no sé cuál es la universidad más mala que hay en Chile. No tengo idea, ¿ok? Sé que hay muchas universidades, pero no sé cuál será la más mala, ¿ya? Pero tampoco sé cuál es la mejor, ¿ok? Porque la mejor solamente entran a esa universidad la gente que la puede pagar, la gente que está vinculada a estos grupos económicos y políticos. Y suponte, ocurre como lo que ocurrió con el ministro de Salud, Mañalich, que dijo, oh, no sabía que existía tanta pobreza en Chile. ¿Okay? Entonces la idea es de que este cambio que viene lo tomen muy en serio, vayan a votar, porque es la única forma de que Chile va a poder cambiar y va a poder crecer, y van a haber oportunidades para todos, y va a ser un país en el cual nosotros deberíamos sentirnos súper orgullosos, pero nosotros ni siquiera somos nacionalistas, porque todos casi como que vivimos amargados acá en Chile, mal genio, toda la gente anda súper estresada, consumiendo, tienen que ir a los psicólogos para que le den, no sé, calmantes para la cabeza, hay gente que se tira al metro porque no puede pagar las cuentas, todo eso hay que cambiarlo, hay que hacerlo que sea un país que sea justo para todos. Y que no ganen solamente un grupito de personas, ¿ya? Entonces ustedes tienen que entender de que o las cosas van a continuar así, y mejor que nos vayamos del país, o sea, si no cambian, yo les prometo que cuando se abran las fronteras y voy a salir volando de Chile, me voy, porque no quiero volver a Chile, porque no me gusta cómo funciona. Encuentro que la explotación del ser humano es muy grande. Entonces, prefiero irme donde nací, que es Estados Unidos. Ellos cambian la constitución constantemente, porque supongo que son dos páginas de la constitución, y cada cosa que ellos van viendo que no está funcionando bien, hacen un amendment, una enmienda, y cambian, supongo, de acuerdo a los cambios, porque ningún país se mantiene, digamos, siempre igual. Todos vamos avanzando. Y cuando hay más tecnología, van cambiando las cosas más rápido y todo va evolucionando. Entonces, si ustedes me dijeran que van a invertir dinero, digamos, en un centro espacial, pucha, yo estaría súper contento, porque quiere decir de que vamos a invertir mucho dinero en investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento. Porque podríamos llegar, digamos, a la visión de un país desarrollado. Pero si no cambiamos nada, ¿cuánto es lo que se invierte en investigación y desarrollo aquí en Chile? ¿Alguien lo dijo el otro día? ¿Se acuerdan o no? Profe, disculpe, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuánto es lo que se invierte en investigación y desarrollo aquí en Chile? Del Producto Interno Bruto. 0,3, 0,4. Del PIB. Exacto, 0,3. O sea, con un 0,3 nunca vamos a llegar desarrollado. ¿Okay? Hay países que invierten el 4% del Producto Interno Bruto anual. Esos países están invirtiendo, o sea, pueden tener una NASA. ¿Okay? Pueden invertir dinero en lanzar un satélite para que nos den mejores
mejor tecnología para todo lo que nosotros necesitamos, centros de estudio, un Silicon Valley donde la gente pueda intercambiar ideas y poder ir innovando. Fíjate que la mayoría de los chicos que se van a Estados Unidos y han estado en Silicon Valley se han ganado unos contratos millonarios, pero yo me fijo aquí en Chile, ¿cuál es la máxima? O sea, yo el otro día iba pasando, no me acuerdo por qué comuna, ¿eh? Y hoy la máxima de nosotros es Estadio Rey Arturo Vidal. O sea, si esa es nuestra visión de éxito, ser futbolista, o sea, yo creo que estamos mal. O sea, deberían haber, no sé, pues, un centro, un ¿cómo se llama? Que se llamara, digamos, el estadio Bill Gates, para que nos empecemos con el hombre más rico del mundo. ¿Okay? Entonces, son dos cosas que son bien distintas. O sea, llegamos a un nivel, todos los chicos juegan fútbol para que llegar a ser futbolista, porque los futbolistas ganan mucha plata. Pero también hay otras formas de ganar dinero. Las cosas como corresponden, teniendo un buen negocio, inventando algo, innovando. Entonces, si nosotros tenemos y entendemos que las escuelas de pensamiento económico, que son estas tres escuelas, y también son escuelas de pensamiento filosófico, porque esto tampoco nace así de la nada. O sea, los conservadores aquí en Chile, por ejemplo, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes están a favor o en contra del aborto con ciertas causales? Profe, ¿a favor del aborto o solamente de las tres causales? O sea, creo que están juntas. El aborto va en conjunto con las tres causales, digamos, que se están, o que ya se discutieron, porque la ley ya se pasó. ¿A favor? A favor, ¿ok? Entonces, si tú estás a favor, eres una persona que piensa de una forma liberal, no eres conservadora, porque los conservadores no aceptan nada que tenga que ver con el aborto. ¿Okay? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿están a favor del divorcio? Sí, profe. Entonces son liberales también. ¿Okay? ¿Están a favor de la pena de muerte? Esa es más difícil, ¿cierto? Es difícil. ¿Ah? Es difícil. Es difícil. Es muy difícil. Es difícil, ¿ok? Es muy difícil y por eso que suponte, bueno, Chile es uno de los pocos países que no existe la pena de muerte, ¿ok? Pero si yo les pregunto, ¿ustedes están a favor de la ley anti encapuchados? Yo no. No, ¿no es cierto? Entonces eres liberal. ¿Okay? Si yo le pregunto, ¿ustedes están a favor de que las empresas
usen la maximización de utilidades, la mínima inversión y la reducción de costos? Profe, me voy a consultar. Sí. Pero ahí se le llama al pensamiento objetivo, o sea, lo que se está preguntando, ¿que uno es liberal o en total uno se hace una visión de una persona, como es? Porque, por ejemplo, una persona puede estar a favor o en contra de la ley anticorrupción y, no sé, súper inconsecuente o con otra visión de lo que es la ley de aborto, por ejemplo. Por supuesto, por eso que suponte lo que les trato de explicar a ustedes es que suponte nosotros como seres humanos tenemos una postura que es mixta, o sea, en algunas cosas somos liberales y en otras cosas somos conservadores, ¿okay? Por eso que ninguna de las escuelas de pensamiento funcionan solas. Entonces, ¿por qué uno se tiene que cuestionar? O sea, o yo soy de derecha o yo soy de izquierda. ¿Sí? En algunas cosas a lo mejor tú vas a decir yo soy de derecha, ¿no es cierto? Y en otras vas a decir no, yo soy de izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se saca, se rescata de este cuadro? Es que finalmente ninguna de las escuelas solas funciona sola. Tienen que mezclarse, porque nada es absoluto. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Entonces, por eso que nosotros aquí en Chile optamos por una economía libre de mercado mixta, porque mezclamos los pensamientos conservadores y los liberales. Y eso ha hecho que Chile crezca, pero lamentablemente, suponte, cuando vino todo el boom económico que Chile tenía y que éramos súper competitivos, éramos un país en el cual podíamos competir con todos los países del mundo de igual a igual, empezó a fallar el tema liberal porque los liberales les daba miedo que estas 10 familias dejaran de invertir dinero en Chile y ellos dejaban pasar muchas cosas. Y eso fue lo que fue causando el deterioramiento del modelo. Y el resultado final es el estallido social, ¿ok? Y eso es lo que queremos mejorar. Queremos de que sea justo para todos, independiente de la forma de que tú pienses, pero que se respete. Porque eso es básico en los derechos humanos. Entonces, si tú no puedes discriminar a una persona porque el lugar donde vive, o por el apellido que tiene, o por donde estudió, eso es antiderechos humanos. Tú tienes que ser sumamente crítico en ese sentido de que tú puedes seleccionar a la persona por sus conocimientos y por los méritos que ellos han hecho. ¿Ok? Yo le he contado a usted, yo estudié en Estados Unidos y trabajé casi toda la carrera de camarero, pero existía la posibilidad de poder trabajar y estudiar. ¿Okay? Pero a mí nadie me viene a decir que allá no existe la oportunidad. La oportunidad sí existe, porque este sistema funciona. ¿Okay? Ellos lo crearon. Ellos lo vinieron a implementar aquí en Chile. Aquí en Chile nosotros lo aplicamos mal. Entonces, la idea es de que suponte, nadie está en contra de que la gente gane dinero y el lucro, pero de una manera moderada, en el cual se pueda distribuir dinero a todas las personas, porque acuérdense que mientras más dinero tú distribuyes, hay más consumo. ¿Y qué es lo que hace crecer a un país? Es el consumo. Si hay dinero en la calle, la gente puede ir a comprar ropa, puede ir a pegarse un viaje, digamos, de turismo, se puede comprar un auto, puede mejorar el sistema de electricidad en su casa, puede calefaccionarse durante el invierno. O sea, tantas cosas que suponte a ti te pueden ayudar
No, tú no, uno no tiene que ser extremadamente ambicioso. Pero si te va bien y tú ganas dinero, o sea, lo ideal es que trates de que eso le llegue a todo el mundo, porque si tú lo distribuyes con el resto de las personas, esa gente va a estar en gratitud para el resto de su vida contigo. Y tú vas a dejar un legado. Porque si no lo deja, toda la gente dice, mira, oye, al final, yo tengo gente con postura y dice, oye, este gallo es tan tacaño que se va a tener que llevar el ¿cómo se llama? El coffin, el ataúd solo porque nadie lo quiere. ¿Sí? Porque era muy avaro, la avaricia es tremenda. ¿Okay? Entonces la idea es de que, suponte, tenemos que mezclar las cosas. Y nosotros, Chile, lo hemos hecho bastante bien, porque suponte hemos sufrido grandes desastres económicos y realmente Chile ha podido sostenerlo. Lo que no comparto es que, suponte, que digan de que Chile es el país más exitoso en Latinoamérica porque tiene un ingreso per cápita de, no sé, algo de 24, ¿eh? Cuando sabemos que eso no es verdad. Porque si tú sumas todo eso y lo divides entre todos los chilenos, no es verdad que todos ganemos $24,000. Si todos ganáramos $24,000 al año, créeme que Chile sería un país totalmente distinto. Hoy hay más pobreza que antes. Y el Estado tiene que corregir esos temas y no lo está haciendo. Entonces tenemos que buscar un Estado que vele por las personas. Porque nosotros le pagamos el salario a esas personas que están en el Estado. Entonces ellos tienen que cuidar y velar por nuestro bien. El Estado tiene tres roles que son sumamente importantes. Uno, empoderar a los ciudadanos, protegerlos y darle una buena calidad de vida. ¿Okay? Y nosotros aquí en Chile, con el Estado que tenemos, no es posible. No es posible porque no se invierte dinero en el Estado. Porque la plata que se destina al Estado es muy pequeña. Entonces, si tú trabajas en el Estado, ganas muy poca plata. Y para poder entrar al Estado, va a depender del gobierno que esté de turno. ¿Ok? En cambio, suponte, si tú quieres entrar en el sector privado, que es el conservador, te van a pagar lo que ellos quieren y te van a despedir cuando ellos quieran. Entonces no hay una relación en la cual te hagan a ti sentirte cómodo ni en el sector privado ni en el sector público. ¿Qué es lo que hacen los países desarrollados? Los países desarrollados, si tú trabajas en el Estado, es un verdadero honor. Si tú entras a un colegio público, es realmente una cosa que tú te sientes sumamente orgulloso, porque es muy difícil ingresar a un colegio público. Es muy difícil entrar al Estado, pero te pagan muy bien. Entonces eso hace que la gente del sector privado quiera irse a trabajar al sector público porque le da estabilidad, le da un buen salario, le da buenos beneficios. Y eso hace que empiezan a competir el sector privado con el público. Entonces la escuela conservadora empieza también a pagarle mejor a sus trabajadores y ahí entra la competencia. ¿Quién paga mejor? Y eso, la competencia, acuérdense, es el motor de la economía. La competencia. Yo te pago mejor, me traigo a la gente del sector público y le doy mejores beneficios.
Cuando el sector público ve que me están quitando a mis trabajadores, a lo mejor hay gente que está trabajando, me los traigo para acá y les subo los salarios y les doy más beneficios. ¿Ocurre eso aquí en Chile? No ocurre porque la mayoría de las personas lo único que quiere es irse de Chile. Hay un escape de mentes que se van a otros países desarrollados porque dicen, si en Chile no voy a tener ninguna oportunidad, mejor me voy. Entonces, al final, aquí en Chile vamos a quedar llenos de personas que no piensan y que están a la merced de estos grandes grupos económicos y políticos que hacen lo que quieren con las personas. Entonces, eso es lo que tienen que entender ustedes. Ver cómo van a ser y cómo se van a insertar dentro de estos modelos. ¿Okay? Si el modelo del chorreo hubiese realmente funcionado, no hubiese existido este estallido social. Porque el dinero hubiese chorreado hacia abajo y todos hubiésemos tenido dinero y la gente hubiese estado feliz. Pero no llegó a eso. Chile es un país infeliz. O sea, la gente vive muy amargada porque pensando, después de la pandemia, ¿dónde voy a salir a buscar un trabajo? ¿Les queda claro esto, no? Sí, profe. Sí, por favor. ¿Estamos todos claros? Pregunten, porque es súper importante que esto les quede claro, porque la toma de decisiones en el futuro lo vamos a ver en un ratito más. O sea, no. Ya, ¿qué hora es? Ya la hora. 5:14. Ya, se nos terminó el show, chicos y chicas. Miren, denle una vuelta, piénsenlo, y en la próxima clase, si tienen alguna duda, me preguntan y la resolvemos. Pero esto tiene que quedarles súper claro porque vamos a ver las políticas fiscales y las políticas monetarias en detalle, porque ustedes tienen que tomar decisiones el día de mañana que son sumamente importantes. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Ok. No se enojen conmigo porque yo no soy enemigo de usted, ¿ok? Estoy abriéndoles la mente nomás. Y no tengo ninguna tendencia política tampoco. ¿Ya? ¿Estamos, no? Sí, profe. Excelente. Sí, profe. Ya. Entonces nos vemos. Yo voy a revisar la circular y veo si tenemos clase o no tenemos clase y les pongo un WhatsApp. Y vemos cuando nos juntamos. ¿Estamos? Ya, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, profe. Que pasen un buen fin de semana. Cuídense. Yo me voy a quedar unos minutos si alguien me quiere hacer una pregunta. Igual, profe. Chau, chau. 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 Chau, profe. También. Chau. Chau, profe. Chau, chau.